Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Patricia Liceda y en nombre del Programa de Discapacidad y Accesibilidad dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, les doy la bienvenida a la séptima edición del seminario La Discapacidad desde la Perspectiva de las Humanidades, que es una actividad del programa abierta a la comunidad y que por primera vez se brinda en formato virtual. Queremos agradecer muy especialmente a la BAC, Biblioteca Argentina para Ciegos, que nos ha prestado nada menos que su aula virtual de Zoom para que pudiésemos albergar este encuentro, y a Clara Galone, que hoy lo está administrando junto con Marina Heredia, y también agradecemos a la Secretaría General de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA por colaborar con la transmisión en vivo desde el canal de YouTube y especialmente a Javier Moscoso, que nos está asistiendo desde lo técnico. Antes de dar comienzo formal a este encuentro, y dado que la convocatoria ha superado ampliamente nuestras expectativas y también ha superado la capacidad de la sala, vamos a explicar algunas cuestiones vinculadas con la modalidad en la que llevaremos a cabo esta transmisión. Hemos dado prioridad para el ingreso a la sala de Zoom a las personas que por diferentes motivos necesitaban el subtitulado en vivo para seguir la charla, dado que por condiciones técnicas no podemos brindar este recurso a quienes siguen la transmisión por YouTube. Entonces, aquí va la primera explicación para quienes están dentro de la sala y desean activar el subtitulado. Cada participante tiene que ir a un botón que esté identificado con las letras CC y debajo, por lo general, dice subtítulos, hacer clic ahí, elegir en el desplegable la opción mostrar CC, o sea, mostrar subtítulos, o allí mismo se puede elegir la opción ver transcripción completa. Con respecto a quienes están dentro de la sala y necesitan visualizar mejor la interpretación en LSA, vayan al recuadro con la interpretación en lengua de señas argentina, que va a estar visible durante toda la clase. Ese recuadro se puede agrandar. Para agrandar el recuadro, lleven el cursor del mouse hacia los tres puntitos de color azul que están en la pantalla del intérprete, hagan clic en Pin video o fijar video. Eso va a permitir que el intérprete aparezca en primer plano para las personas que deseen que eso ocurra. Para quienes nos siguen por YouTube, van a poder visualizar la persona que esté hablando en este momento y la interpretación en LSA. Y para que todo esto sea posible en YouTube, hemos cerrado las cámaras y los micrófonos de todas las personas que están dentro de la sala de Zoom, salvo la de los panelistas y coordinadores de este encuentro. Asimismo, les comentamos que para garantizar las mejores condiciones de accesibilidad, hemos cerrado el chat de Zoom para que no obstaculice la visualización del subtitulado. Que este subtitulado está realizado mediante tipeado en tiempo real por Verónica Rufler, que es la directora del programa, y Verónica Stáfora, que es miembro del equipo. Abriremos el chat cuando llegue el momento de las preguntas. Y para la gente, disculpen, escucho un sonido. Gracias. Y para la gente que nos sigue por YouTube y nos quiere hacer algún comentario, pueden hacerlo allí mismo, en YouTube. Cuatro miembros de nuestro equipo, Florencia Fulana, Lara Goldberg, Majo Campero y Francisco Fernández Romero, los retomarán y los harán llegar a los ponentes. Es decir, que al momento del intercambio, todos los comentarios se harán por escrito. Como verán, todo el equipo del programa está poniendo lo mejor de sí en este evento inaugural. Por favor, tengan en cuenta que cada uno de nosotros está transmitiendo desde su casa, con su tecnología y su conexión, de modo tal que no se asusten si alguien desaparece de repente. Pronto volverá a aparecer. Somos un equipo multidisciplinario en el más amplio sentido de la expresión
y hoy estamos cumpliendo diferentes roles técnicos inéditos para la mayoría de nosotros, para que esta transmisión en vivo sea posible. Hechas estas aclaraciones, saludamos cordialmente y le damos la bienvenida a todos. Nos emociona mucho saber que nos están viendo desde el interior del país y también desde el exterior. También le damos una cálida bienvenida a los y las estudiantes del Seminario Transversal de Grado, La Accesibilidad como Derecho, Múltiples Dimensiones, Actores y Trabajo Colaborativo, ya que esta transmisión es de hecho su primera clase, y a los estudiantes del Centro de Producción de Accesibilidad del Penal de Devoto, que recibirán el encuentro grabado. Recuerden que pueden seguir este encuentro en vivo por el Facebook del programa y por el canal de YouTube de la facultad. Y si postean algún comentario en redes sociales, recuerden hacerlo con el hashtag VidasVivibles. Mi nombre, como les dije al inicio, es Patricia Liceda y soy docente de la carrera de edición en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, me dedico a la tecnología educativa en clave de accesibilidad, la edición técnica y al diseño gráfico. Hoy coordinaremos este encuentro junto con Carlos García y Francisco Fernández Romero. Los tres también somos parte del equipo del programa de discapacidad y accesibilidad de Filo. Les cuento que este programa lleva adelante distintas iniciativas y proyectos en articulación con otros espacios e instituciones, así como con organizaciones de personas con discapacidad. Desde hace 5 años desarrollamos la capacitación virtual, la discapacidad como categoría social y política. Este año fue un gran desafío para todos adaptar todas nuestras propuestas al formato virtual. Este seminario de extensión, el seminario de grado que ya mencionamos y el trabajo en la cárcel de Devoto. También lanzamos la segunda capacitación virtual, producción de accesibilidad, discapacidad y derechos. También les queremos contar y compartir con ustedes que este año dimos a luz nuestro primer libro, que es fruto de los primeros encuentros de este seminario y se puede descargar en forma gratuita desde la página de la facultad. Los enlaces para estas descargas están en nuestro correo de inscripción y posteriormente los podemos acercar o las chicas los pueden postear. Para quienes recién se están sumando a este encuentro en las redes, les recordamos que si postean algún comentario, lo hagan con el hashtag VidasVivibles. Nuestro encuentro de hoy, que es el primer encuentro de los 4 que tenemos previstos para esta edición del seminario, se llama VidasVivibles y nos interesa contarles cómo se nos ocurrió trabajar sobre este concepto. La idea surgió cuando circuló por nuestro grupo de WhatsApp en marzo de este año, justamente al inicio local de la pandemia de COVID-19, el artículo titulado Querido Foucault, te escribo desde el gran encierro, de Patricia Broña. Les leo un pequeño párrafo de ese artículo. Dice así: en este escenario de ciudades espectralmente vacías, y con la tecnología informática como un dispositivo innegable de supervisión y control, me pregunto cómo leer el resultado que tendrá este biopoder sobre nosotros, y si este escenario es causa y resultado de una excepcionalidad o crónica de una vía política de hacer vivir y dejar morir largamente anunciada y cada vez más profunda y radicalizada. Ese artículo trataba sobre el orden de prioridad que se podía establecer para las camas de terapia intensiva en el caso de un colapso del sistema en contexto de pandemia. Según el artículo, ese orden relegaría a las personas con discapacidad, personas mayores, etc. El artículo abordaba el tema desde el concepto de la biopolítica, o sea, la idea de que se destinan más recursos para hacer vivir a algunas personas mientras que se deja morir a otras, ya sea por acción o por omisión. Entonces, en algún momento vinculamos esa idea con otra discusión. ¿Cómo pensar en la idea de autonomía como concepto clave del movimiento de personas con discapacidad
sin desconocer que existe la interdependencia entre los sujetos. Si la biopolítica implica que algunas vidas se hacen más vivibles, entonces, ¿cómo reconocer las tareas de cuidados, que en la práctica son lo que hace vivible la vida? Pero sobre todo, ¿cómo reconocer ese trabajo sin dejar de reconocer la autonomía de los sujetos, tanto las personas cuidadoras como las cuidadas? Así que a la hora de elegir panelistas, lo hicimos pensando en un enfoque interseccional y no circunscrito a la discapacidad, ya que este tema atraviesa diferentes colectivos. Por eso, hoy contamos con dos profesionales de lujo, Mauro Cabral Greenspan y Carlos Prada, a quienes agradecemos mucho su presencia. Les contamos que la dinámica de esta presentación será que cada uno de los panelistas expondrá brevemente algunas ideas y posteriormente abriremos un momento de preguntas al público, las cuales se efectuarán desde el chat de Zoom y los comentarios de YouTube. Antes de dar el pase a Francisco y a Carlos, les recuerdo a los panelistas, a los coordinadores, y me lo recuerdo a mí misma, la importancia de hablar pausado para una buena interpretación por parte de las intérpretes de LSA y para permitir el tipeado en tiempo real, además de contribuir al óptimo seguimiento por parte de todas las personas asistentes. Le paso la voz a Francisco. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Patri. Bueno, yo soy Francisco, soy geógrafo, soy parte de comunidades transmasculinas y ahora presento brevemente a los dos panelistas y ya pueden empezar a hablar. Mauro Cabral Greenspan es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y es activista de los movimientos trans, intersex y gordo. Es director ejecutivo de GATE, que es la primera organización trans internacional, y es coordinador de Justicia Intersex, y además participó de la redacción de los principios de Yogyakarta, que son la aplicación de los principios, un principio para la aplicación de los derechos internacionales de derechos humanos para cuestiones de identidad de género y orientación sexual. Por otro lado, Carlos Prada es sociólogo y es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires y también docente universitario. Es militante de organizaciones lideradas por personas con discapacidad visual y fue presidente de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Así que bueno, adelante. Estamos ansiosos y ansiosas de escucharnos. Mauro, por favor, habilita tu micrófono. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo quieren que nos organicemos? ¿En qué orden? Carlos, ¿querés empezar? ¿Querés que yo empiece? Perdona, estaba con el micrófono apagado. Comenzá vos, Mauro, no hay problema. Sí, sí, sí. Yo creo que Patricia te pasó la pelota. Ahora trata de que estás en el área a meter el gol. Eso, bueno, yo tengo que confesar que mi único objetivo cuando se trata de pelotas es que no me peguen. Pues el resto trato de mantenerme lo más lejos posible para que nadie me la pase. Pero tomemos, empecemos. Muchísimas gracias por la invitación a este encuentro. Y a pensar colectivamente en estas preguntas que, a las que, digamos, no, mi intención no es dar una respuesta, sino compartir cómo me impactan siendo, como soy, una persona intersex y un activista del movimiento intersex. Para quienes no conozcan esa palabra, intersex es un término que se usa para denominar a las personas que nacimos con características sexuales, es decir, los rasgos corporales
del sexo que varían en mayor o menor medida de el común de los cuerpos masculinos o femeninos. Sé que suena un poco enredada la definición, pero lo que quiere decir básicamente es que en el mundo la mayor parte de las personas comparte cuerpos que son muy parecidos entre sí en relación a ciertas características. Esas características son, por ejemplo, los cromosomas. La mayor parte de la gente tiene cromosomas XX o cromosomas XY. Las personas intersex podemos tener otros cromosomas, como XXY. La mayor parte de las personas tiene ovarios o testículos, y si tiene testículos, tienen los testículos afuera del cuerpo. Las personas intersex podemos tener gónadas mixtas, que se llaman ovotestes, que juntan tejido testicular y ovárico, o tener testículos que están dentro del cuerpo y no afuera. O haber nacido, por ejemplo, con testículos fuera del cuerpo y sin pene, o haber nacido sin vagina. Es decir, tener variaciones corporales en los genitales. Esas son las tres variaciones principales que configuran el universo de los cuerpos intersex. Hay muchas formas distintas de tener un cuerpo intersex. En general, y en esto, digamos, para mí es una, la pregunta por la dignidad de la vida, las vidas dignas de ser vividas, se relacionan con las cuestiones intersex a través de dos líneas principales. Una que vincula, tres líneas principales. Yo voy a desarrollar dos. Pensemos primero la primera, que vincula muy estrechamente a las personas intersex con muchas personas con discapacidad, o podríamos decir con las biopolíticas y bioéticas de la discapacidad. Las personas intersex, como muchas personas con discapacidad, formamos parte del grupo de sujetos que en general la medicina prefiere que no nazcan. Es decir, se practica de manera habitual la deselección genética de embriones intersex, se practica de manera habitual el aborto selectivo de fetos intersex, y ambas experiencias son experiencias en las que los movimientos de personas con discapacidad y el movimiento intersex coincidimos en el abordaje. Por ejemplo, en el abordaje crítico de los proyectos sobre aborto que incluyen las malformaciones del feto como una razón para legalizar un aborto, por ejemplo. Malformación puede querer decir discapacidad, pero también puede querer decir un cuerpo intersex. También es considerado, digamos, una malformación abortable. Pero luego hay dos aspectos, digamos, esas dos líneas principales. Las personas intersex, una vez que nacimos, digamos, y la intersexualidad se puede diagnosticar después del nacimiento o más tarde en la vida, somos por lo general sometidas a intervenciones que se llaman intervenciones normalizantes. Son intervenciones quirúrgicas y hormonales cuyo único propósito es que nuestro cuerpo se vea lo más parecido posible a lo que se considera un cuerpo no intersex, lo que las personas intersex llamamos un cuerpo endosex. Es decir, que al crecer no se nos note, no se nos noten esas características sexuales que nos hacen ser personas intersex.
Esas intervenciones son sobre todo intervenciones destinadas a corregir la apariencia de los genitales, para que los genitales se vean los más normales posibles. Y de esa manera se considera que, digamos, que de, podemos decirlo así, para la medicina occidental y para muchas personas, se considera que el único modo en que una persona nacida con un cuerpo intersex puede tener una vida digna de ser vivida es si ha sido sometida a un proceso a través del cual deja de parecer intersex. Desde el punto de vista de la medicina... Sí. ¿Te puedo pausar un segundito? Nos olvidamos de avisar que cada tanto hay que cambiar de intérprete y que... Disculpame. Claro. Así que un segundito nomás cuando aparezca la siguiente. Claro. Ahí ya está lista, muchas gracias. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista de, digamos, cuando yo pienso incluso en mi propia experiencia como una persona intersex, sabemos que una vez que cruzamos el umbral del nacimiento, la mayor parte del mundo a nuestro alrededor considera que para tener vidas dignas de ser vividas, para ser personas aceptadas incluso por nuestra familia, para ser personas queridas y deseadas, nuestros cuerpos tienen que pasar por tratamientos quirúrgicos y hormonales que se realizan sin el consentimiento de la persona, sin que exista ninguna necesidad médica para realizarlos, que incluyen prácticas como el achicar quirúrgicamente el tamaño del clítoris o el esterilizar a la persona. Porque de otro modo no habría espacio para personas intersex con cuerpos intactos, digamos, dentro de un mundo prioritariamente endosex. La segunda línea que cruza la cuestión de la dignidad es que en ese balance se considera de que un cuerpo intersex intervenido abre la posibilidad de una vida digna de ser vivida, aunque ese cuerpo, en función o debido a esas intervenciones, haya perdido para siempre, por ejemplo, su sensibilidad genital y sexual. Es decir, que cuando pensamos en términos de cuáles son las dificultades que le puede acarrear, por ejemplo, a una persona haber nacido con un cuerpo intersex, uno podría decir, en primer término, ninguna, pero si ha pasado por intervenciones, eso quiere decir que los resultados de las intervenciones destinadas a hacer que la vida sea una vida vivible transforman la vida de muchas personas intersex en una vida francamente invivible. De alguna manera, las personas que no son intersex creen que su hospitalidad vale, digamos, que la dignidad de convertirnos en personas que se les parecen vale cualquier precio, incluso el precio de la dignidad a la hora de, digamos, en la vida. Y por alguna razón, digamos, misteriosa, que al movimiento intersex le cuesta mucho entender, el campo de la medicina todavía no comprende por qué las personas intersex creen que sus vidas son peores después de las intervenciones, siendo que desde su perspectiva, primero, el mundo estaría mejor si nosotros no hubiéramos nacido, y en segundo lugar, deberíamos estar agradecidos porque fuimos mutilados en nombre de la normalidad corporal. La segunda pregunta sobre la autonomía, le voy a responder de la manera más breve posible. El movimiento intersex sostiene a rajatabla
que cualquier tipo de intervención de normalización corporal tiene que ser consentida por la propia persona, que no puede haber representación, que no hay mejor interés del niño, que no hay mejores intenciones que valgan a la hora de tomar una decisión por otra persona que modifique, por ejemplo, la apariencia de sus genitales o que extirpe sus gónadas y que afecte para siempre su salud sexual y reproductiva, incluyendo su posibilidad de sentir placer. Hay muchas personas que nos preguntan cómo se puede asegurar que las personas tomen decisiones autónomas respecto de su cuerpo. Desde nuestro punto de vista, la autonomía requiere, por supuesto, del consentimiento informado, pero también requiere de condiciones culturales que hagan posible el acercarse a un ideal de autonomía. Y para eso es necesario, por ejemplo, que las representaciones culturales, incluyendo las representaciones mediáticas de los cuerpos intersex, cambien, porque en realidad, incluso con procedimientos de consentimiento informado, el estigma, el secreto y la vergüenza que rodea a los cuerpos intersex hace que sea muy difícil que las personas tomen decisiones de manera autónoma. Finalmente, en relación al rol de quienes cuidan, el movimiento intersex tiene una posición muy crítica respecto de la resistencia del sistema biomédico a ser interpelado en términos de derechos humanos, y parte de nuestro trabajo, en el cual coincidimos también con muchos activistas del movimiento de personas con discapacidad, es exigir, por un lado, la investigación y el acceso a la información, digamos, y el cese de violaciones a los derechos humanos en espacios hospitalarios, incluyendo esos espacios de cuidado, porque el cuidado es, como decías, lo que hace posible la vida, pero también lo que la puede hacer invivible. Es un lugar como de máxima vulnerabilidad. Y el derecho individual y colectivo a la verdad respecto de esas violaciones. Una verdad que muchas veces las personas que hemos vivido esa violencia conocemos y que por nuestro propio estatus de personas que somos o pacientes crónicos o personas con discapacidad por cualquier razón nuestro testimonio no es tomado como un testimonio verdadero y relevante. Exigir que haya un cambio radical en las políticas del acceso de las personas intersex y de las personas con discapacidad y de todas las personas, digamos, a la verdad, a la rehabilitación y a la reparación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Pasamos la palabra a Carlos Prada. Bueno. Vamos a hacer cambio. Un segundito, Carlos. Clara, ¿nos podés hacer el cambio de...? Ahí está. Estamos, ¿eh? Muy bien. ¿Puedo empezar? Sí, adelante. Sí, Charlie. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ante todo quiero agradecer la oportunidad que me dan y el hecho de que quieran escuchar mis reflexiones, digamos. Estoy muy emocionado de estar aquí, escuchado por tanta gente que comparte en gran parte el interés que me movió toda la vida. Me gustaría ir pensando en algunas cosas para desarrollar un poquito lo que quiero decir. Una de las cosas que quiero aclarar es que cuando yo nombre algún autor,
no es que lo estoy nombrando porque voy a repetir exactamente lo que el autor quiso decir, o que mi interpretación del autor sea la verdadera, ni nada por el estilo, porque no es porque los investigué a los autores, sino porque esos autores me inspiraron para decir lo que estoy diciendo. O sea, que son reflexiones mías, más que las del autor, pero lo cierto es que me basé en ellos, por eso los voy a citar. Esto es la primera aclaración que quería hacer. La segunda es que yo quiero contar un poquito una anécdota, si a ustedes no les molesta, una anécdota chiquita que tiene que ver con un aprendizaje de vida que tuve para mí muy importante. Cuando yo me recibí de sociólogo hace muchísimos años, en el año, principios del año 73, al poco tiempo yo entré en un trabajo donde tuve un compañero que realmente era una persona mayor, era un compañero bastante mayor. A ver, perdón, tengo una dificultad, se me está descargando el celular. Si alguno de ustedes me puede aguardar un minutito que lo solucione el tema, por favor. Sí, Carlos, no hay ningún problema. Conecta tranquilo, te aguardamos, no te preocupes. Sí, les pido mil disculpas. No te preocupes, Carlos. Todos entendemos que estamos transmitiendo con nuestros recursos, desde nuestras casas, así que tranquilo, ningún problema. Te aguardamos sin ninguna dificultad. Ahí está. Bueno, les pido mil disculpas por esta distracción. No corroboré que estaba que estuviera enchufado el cargador para poder no generar esta interrupción. Pero lo que les estaba comentando es que yo tuve un compañero de trabajo que era mucho mayor que yo y que me dio una de las lecciones más profundas que yo recibí en mi vida con respecto a las vidas vivibles. Y es que esta persona, siendo bastante mayor que yo, pero era ciego, también se casó con otra persona ciega, los dos de más de 50 años, pero a toda costa querían tener un hijo. Bueno, lo voy a cortar. La cuestión es que después de muchas luchas, de mucho ir a buscar en un lado, ir a otro, y etcétera, etcétera, un médico de un hospital le dijo, mire, nosotros le vamos a dar un chico, pero tiene problemas el chico, tiene muchas dificultades realmente. Es un chico que nació en la casa cuna, fue abandonado, pero además tiene más o menos un año y medio de vida, dos años. Cuando me lo contó el compañero, me contó que el médico le ofreció eso, me pareció mal realmente, pero él me dijo, ¿sabes qué lindo? Dice, que qué oportunidad que me da Dios, que le voy a poder hacer feliz este año y medio. En el hospital él hubiera sufrido mucho, hubiera estado solito, no hubiera tenido el cariño de nadie. Al lado mío va a tener el cariño mío y de mi señora, lo vamos a querer mucho. Y por lo menos, si al año y medio se va, se tiene que morir, bueno, se morirá, pero por lo menos ese año y medio nosotros le fuimos útil. La cuestión, el fin del cuento tiene que ver con el hecho de que al final el pibe duró 18 años. Esos 18 años que duró, de pronto para ellos era como un milagro cuando el chiquito podía elegir el helado y definía qué helado le gustaba y qué helado no le gustaba. De pronto, con mucha alegría y mucha emoción, me contó en algún momento que tiró un plato, por ejemplo, rechazando una comida, etcétera, etcétera. Todos esos eran momentos de gran alegría. A los 18 años, cuando falleció el chico, estuve con él y me dice, ¿te diste cuenta el regalo que me dio Dios?
Era una persona que me estaba esperando. Yo antes de haberlo tenido a él, nunca fui importante para nadie. Siempre estuve viviendo una vida prácticamente casi anulada por el alcohol. Pero desde que lo tuve a él, ya tenía un sentido en mi vida, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Ese chico que vivió 18 años, vivió 18 años sin autonomía, sin independencia, pero le dio sentido a la vida de esas dos personas. Y esas dos personas encontraron sentido de su vida en la felicidad de ese chico. Ese chico vivió con momentos de felicidad y momentos de tristeza, tuvo enfermedades que lo pusieron en peligro de muerte varias veces. O sea que vivió una vida que, para mi modo de entender, la vida es una vida vivible, porque él hizo feliz a dos seres humanos y dos seres humanos fueron felices tratando de hacerlo feliz a él. Ahora, con esto lo que quiero decir es que me parece que lo fundamental es que la felicidad nunca la tenemos, a mí, ojo, esto es fruto de mi reflexión, nunca hay que pensarla en función de un individuo. Creo que el concepto de individuo es un concepto que a nosotros nos perjudica muchísimo. En segundo lugar, quiero decir que el concepto médico de que es quién tiene que vivir y quién no tiene que vivir y cómo tiene que vivir y cómo no tiene que vivir, si tiene que gozar, si no tiene que gozar, ese concepto médico que determina la vida de los demás porque creen que debe ser de una manera determinada, es un concepto que fue revisado inclusive dentro de la misma medicina por Canguilhem. Roberto Espósito, en la biopolítica, a mí me parece que él no propone la biopolítica como esta modalidad de determinar quién tiene que vivir, quién no tiene que vivir. Ese es el biopoder para Roberto Espósito, según lo entendí yo. Entonces, ¿qué es esto? La diferencia entre la biopolítica y el biopoder. Que la biopolítica lo que se propone es lograr que todo ser humano viva una vida vivible y viva una vida digna. Y la vida digna la podemos tratar de definir como aquella vida donde se pueden desplegar las potencialidades del ser humano. Así como, qué sé yo, un pájaro está constituido para volar, el ser humano está constituido para crear, para innovar. Lo que decía Canguilhem, que era un médico que actuó en la resistencia francesa, lo digo porque contra los nazis en la ocupación de Francia, lo digo porque era un tipo que se estaba jugando la vida permanentemente y sabía de qué hablaba cuando hablaba de la vida y la lucha por la vida, ¿no? Él decía que en realidad había un falso concepto en la medicina con respecto a la normalidad. La normalidad es patológica. La normalidad es esa búsqueda que estaba mencionando Mauro, ¿no?, de tratar de que todos seamos iguales, que seamos todos normales. Él decía que el ser humano que era normal padeciendo una patología. La normalidad es una patología, porque el ser humano nació para innovar, nació para la anomalía, para romper con las normas. Ahora, no es cualquier ruptura de normas la anomalía que define una vida digna en un ser humano. La anomalía que define al ser humano como un ser humano digno de vivir la vida que está viviendo, es la anomalía que de pronto es la innovación que genera, es la transgresión que genera el ser humano en la búsqueda de una convivencia más justa, en la búsqueda de encontrarse con el otro, en la búsqueda del amor. Y acá tiene que ver con la definición que surge de la anécdota que conté al principio. No puede surgir la vida de un ser humano, la anomalía de un ser humano, no puede estar basada en el individuo. El individuo no es, como en todos los demás animales, un ser
que tiene las mismas características que los otros y tiene que vivir como los otros, etcétera, etcétera. Como describió Mauro, que realmente está basado en esa falsa concepción de que existe una vida que se debe vivir y la otra que no. Además, se ve como prácticamente lo que describió Mauro, la posibilidad de gozar de la vida, y que no es solamente de disfrutar, también es la condición de sufrir y gozar de pronto desde el punto de vista del placer y del displacer, en todos los sentidos. El desplegar las mayores posibilidades del ser humano y el transgredir la normalidad es justamente, eso es lo que llama Roberto Espósito la normatividad. La normatividad es porque el ser humano va creando nuevas normas, o sea, no es la simple anomalía. Si de pronto yo dijera que todo el grupo que está escuchando en este momento se ponga a saltar y salga corriendo a la calle y mate gente, van a ser una anomalía, pero esa anomalía no sirve para nada, al contrario, causa daño. Esa anomalía es algo que tiene que ver con todo lo que lleva a la destrucción y a la muerte, lo que está en contra de la vida. La anomalía que propone como vida digna Roberto Espósito y que, digamos, estoy tratando de transmitirles a ustedes, es la anomalía que crea nuevas condiciones de vida en las que se puede manifestar el amor, en las que se puede manifestar el ser humano conviviendo de un modo justo, basado en el respeto por el otro, ¿no? Por eso es importantísimo saber que el ser humano se libera de la necesidad. Gramsci dice que el ser humano pasa de la necesidad a la libertad, pero la libertad no es libertad en un sentido abstracto y general y absoluto. Es la libertad de, pero no hay libertad de sin libertad para, cuando estamos hablando de una vida digna. La libertad para no puede ser para cualquier cosa tampoco. Tiene que ser cuando la libertad está manifestada, o sea, la creatividad con la que nosotros estamos constituidos los seres humanos al basar nuestro ser en el lenguaje, la creatividad que nosotros tenemos no puede estar enfocada a lo que destruya al otro. Por ejemplo, de pronto, si a mí me encanta jugar al ping-pong en este momento y yo sé que puedo contagiar a otros y yo lo hago igual, esa libertad que pretendo ejercer porque yo quiero gozar a toda costa y me importa tres rabanitos de los demás, me baso en el individuo. Entonces ahí pierdo la dimensión del otro y ahí pierdo la dimensión de lo que es el despliegue de las potenciales del ser humano en función del encuentro con el otro. Justamente me parece que es fundamental saber que la vida es la innovación, es la creatividad al servicio del encuentro con el otro, al servicio de la construcción, de la convivencia con el otro. Creo que nosotros tenemos que pensar que la convivencia le tenemos que dar sentido a nosotros. Por ejemplo, en el caso que yo les mostré, los tres sujetos generaron un sentido que no está establecido en todos los manuales. No hay un manual que diga se tiene que vivir así. Lo crearon ellos. Y a mí me parece un ejemplo de vida que yo muchas veces lo transmito porque me da la impresión de que es muy claro ese ejemplo. Por último, quiero decir que de pronto esto está avalado también, incluso por la Biblia, cosa que no me explico por qué muchas veces esto no lo recuerdan, pareciera ser mucha gente creyente. Yo soy ateo, pero me parece que esto es muy importante. Dicen que cuando Dios creó al hombre, lo creó de la materia, lo creó con barro, a su imagen y semejanza. Pero cuando terminó de formarlo, dijo, pero esto es la materia del hombre, esto no es todo el hombre, todavía no es humano. Va a ser humano cuando le dé el soplo de vida. El soplo de vida, el espíritu, el verbo, eso es lo que le da la calidad de humano.
Y la calidad de humano no se puede medir en base a las leyes biológicas, ni a ninguna ley material, sino a las leyes que están regidas por el amor, a las leyes que están fundadas en el deseo del sujeto. En este sentido, me parece fundamental tener en cuenta que nosotros vivimos para encontrarnos con los otros. Todo lo que esté en contra de esto es lo que podemos llamar biopoder, es aplicar aspectos biológicos para determinar acerca de la vida en función de determinados objetivos que son totalmente espurios. Gracias. Y pasamos el subtítulo, claro, para mí. Muchas gracias, Carlos. Francisco, ¿querés retomar el diálogo? ¿O Carlos? ¿Carlos García? Carlos García iba a hacer algún pequeño comentario, creo. Ahí estoy, no, perdón que no podía desactivar el micrófono, ¿sí? ¿Se escucha ahí? Perfecto, Carlos, ¿sí? Adelante. Sí, sí. Bueno, si les parece, queríamos abrir un espacio para preguntas que las pueden hacer, como habían indicado antes. Si quieren pueden recordar esto para abrir un espacio de preguntas y que también sean no solamente las preguntas que hagan desde quienes escucharon, sino también que se puedan preguntar entre Mauro y Carlos también. Eso me parece interesante. ¿Vos querés recordar, Patricia o Francisco, las cuestiones vinculadas con las preguntas y todo que nos pueden llegar? Así podemos también continuar con el diálogo. Ok, Carlos, hagamos de esta manera, así podemos ordenar, porque tenemos a todos los concurrentes con el chat cerrado. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de este modo, si te parece bien. De paso, aprovecho y cuento una cuestión administrativa del seminario. Los panelistas ya expusieron sus puntos de vista y sus miradas. La idea es que en un momentito vamos a abrir la posibilidad de hacer preguntas y eso se va a hacer a través del chat, ya sea dentro del chat de Zoom, como para quienes nos están siguiendo en las redes, mediante comentarios, donde se está haciendo la transmisión en vivo por YouTube. Entonces, les comento que para quienes hayan solicitado certificado de asistencia a esta charla, a este seminario, lo vamos a organizar de esta manera. Cuando ustedes se inscribieron, establecieron si deseaban o no un certificado. Entonces, en este momento, que están asistiendo al seminario, les pedimos que en el transcurso de la duración del seminario, nos envíen un correo a culturainclusiva@filo.uva.ar con el asunto que diga certificado vidas vivibles y que incluyan en el cuerpo del email su nombre y apellidos completos y el número de documento. Recuerden que deben enviar el mail dentro del horario de emisión de esta clase para que podamos saber que están presentes. Recién en YouTube posteé la bibliografía del seminario, por si quieren acceder, ahí encontrarán textos tanto de Mauro como de Carlos, para que puedan analizarlos y disfrutarlos de la misma manera que lo disfrutamos nosotros cuando preparamos ese material. Entonces le pregunto a las coordinadoras desde Zoom si ya está abierto el chat, así podemos empezar a recibir las preguntas. Yo quería hacer una pregunta primero para los dos también, si quieren brevemente para comentar algo, después podemos seguir también con las preguntas. Me interesaría, las experiencias que tanto Mauro como Carlos comentaron, ¿cómo la relacionan con su participación en movimientos políticos? En este sentido, me parece muy interesante señalar que, por ejemplo, en la historia de las luchas de las personas con discapacidad, hay luchas anteriores a lo que hoy se conoce como modelo social, que aunque se dijera con otro nombre, eran luchas muy similares.
en este sentido me parece interesante homenajear a todas las personas que digamos, bregaron por los derechos y por este encuentro con los otros y por la no discriminación, que son estos valores que comentábamos antes, y quizás no lo hacían con los términos que lo hacemos nosotros, pero también estaban muy presentes. Entonces le quería preguntar a los dos, ¿qué experiencias tienen respecto al activismo? ¿Qué posibilidades y qué dificultades ven en estos tiempos? Donde, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, hoy se entrelaza muchísimo con cuestiones de género, también está muy permeado por el individualismo y por la meritocracia, bueno, muchísimas cuestiones que se podrían desarrollar, y creo que de alguna manera también tienen ligazón con las cuestiones de la biopolítica. Tanto para Mauro como para Carlos, les quería preguntar eso. No sé si fue demasiado general o pueden hacer algún comentario respecto de estas cuestiones. No sé, no sé quién quiere empezar. Si no se ofenden, a mí me parece que por ahí sería mejor que cuando hacen una pregunta, ustedes definan quién quiere que conteste primero y quién segundo. No porque sea más importante uno que el otro, pero lo que pasa es que le da más agilidad. Ya con una vez que está resuelto, contesta y chao, listo. Dale, entonces, si querés buscar los que estás en el uso de ahí, te invito a que contestes entonces. Bueno, está bien, pero no lo hice para eso. No. Bueno, no. Quiero decirte algo. Yo creo que realmente en la base de lo que propongo, que tiene que ver con el hecho de que la felicidad no es algo que se construye individualmente, no es que algo que viene en un individuo y que es un individuo el que tiene que ser feliz, sino que lo tenemos que construir en comunidad. Eso te da la respuesta del vínculo que tiene con mi participación en organizaciones sociales. Y en cuanto al hecho de que participé generalmente en organizaciones sociales de ciegos, es porque yo creo que es muy importante que nosotros rescatemos las diferencias. Nosotros, como dijo Mauro, realmente no tenemos por qué borrar las diferencias, no tenemos por qué pensar que si atendemos a algo diferente estamos desatendiendo a la generalidad. Cuando queremos abarcar a todas las discapacidades, a todos los que sufren injusticia, a todos los grupos vulnerables, todo en uno, resulta que no estamos atendiendo a ninguno, porque cada una de los grupos vulnerables tenemos demandas que son específicas de nuestra problemática. Entonces, mi forma de entenderlo es que nosotros tenemos que mostrar nuestras diferencias. Yo, porque muestro mi diferencia con un bastón blanco, es que alguien me puede avisar que hay un pozo adelante, si no me lo trago, si quiero ser igual que las personas con vista. Y la igualdad no pasa por ser parecido como el discurso médico del que hablaba Mauro estaba establecido, sino que la igualdad pasa por tener los mismos derechos a ser diferentes. Nosotros somos diferentes, el ciego es ciego, y qué tanta historia con que si tenemos que llamarlo de una manera o de la otra, es ciego y se acabó, no ve, se terminó. Y eso trae una serie de problemas que son específicos del ciego. Ahora, que eso se tenga que después aglutinar generando una equivalencia de demandas con otros grupos vulnerables, estoy totalmente de acuerdo, pero cada uno desde su especificidad, porque si no terminamos tratando de hacer políticas tan laxas, tan abstractas, que al final terminan por no beneficiar a nadie. Perdón, y le cedo la palabra a Mauro ahora. Gracias, muchas gracias. En términos de posibilidades, el movimiento intersex es un movimiento que viene trabajando desde mediados de los años 90, es decir, no es un movimiento tan antiguo, que tiene activistas, grupos y redes prácticamente en todo el mundo. Es un movimiento muy pobre en términos de financiamiento y que se enfrenta a un adversario complicado como es el sistema médico hegemónico. Tiene además otras dificultades, ¿no?
habla de violaciones a los derechos humanos que la mayor parte de la gente no conoce, con la intersexualidad pasa una cosa muy curiosa, a lo mejor ustedes estaban pensando en decir eso en algún momento, incluso en los contextos donde estamos hablando sobre intersexualidad, dice de intersexualidad nunca se habla, ¿no? A mí la gente me dice en la cara, de esto no hay nadie que hable. Entonces, algo que pasa continuamente con quienes hacemos activismo intersex es que estamos en ese, digamos, peleamos por, digamos, por cosas que mucha gente no entiende o de la que no quiere, o que no quiere entender. Y ese es uno de nuestros desafíos más importantes. La otra es que el sistema médico tiene sus formas de desestimar nuestras demandas. Si nosotros, muchas personas que hemos sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en hospitales, por ejemplo, lo hemos sido en la infancia o en la adolescencia. Entonces, en la actualidad se dice, bueno, pero esas cosas pasaron hace mucho, y esa distancia temporal hace que, bueno, que para mucha gente sea posible decir, a lo mejor las cosas son distintas ahora, aunque la verdad es que no son distintas. Y también algo que ocurre con mucha frecuencia es que cuando trabajamos sobre cuestiones intersex, nos dice, bueno, se trata, el activismo intersex trata de evitar que se intervenga para modificar el cuerpo de niñas y niños sin su consentimiento, para normalizar ese cuerpo, algo que produce daños irreversibles que afectan la salud de la persona a lo largo de su vida. Las personas dicen, bueno, vamos a hacerlo. Es decir, parece una cosa de vamos a ir ahora y hacemos una protesta, ¿a quién tengo que llamar? Voy a escribir una carta. Y lo que ocurre es que el activismo intersex, a lo largo de todas estas décadas, ha conseguido, por ejemplo, que Naciones Unidas reconozca que se trata de procedimientos que pueden constituir formas de tortura en contextos sanitarios, pero no hemos conseguido lograr que esos procedimientos se detengan. Existe un solo país en el mundo, que es Malta, y estamos tratando de que Argentina sea el segundo, que prohíbe este tipo de procedimientos de normalización corporal. Entonces, lo que nos ocurre es que somos un movimiento del cual la gente se cansa, especialmente las personas que no son intersex. Es un activismo que requiere muchísima paciencia y muchísimo trabajo para conseguir resultados que a lo mejor no vamos a llegar a ver en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, también a veces es un activismo solitario y que exige mucha fuerza, mucha dedicación y muchísima paciencia. ¿Otros comentarios, preguntas? Sí, ahora repongo un comentario que me pasaron de YouTube. Preguntaron, ¿por qué creen que sigue estando arraigado el modelo médico en la discapacidad? Pero quería quizás darle una vuelta y preguntar más en general, ¿cómo entra la idea o la lucha de la despatologización en cada uno de estos movimientos, en el movimiento intersex y en el movimiento de las personas con discapacidad? Y quizás para que Mauro descanse porque acaba de hablar, podemos hacer el mismo orden que antes, Carlos Prada y después Mauro Cabral. Bueno, está bien. La idea es la pregunta creo que apunta al hecho de que por qué es dominante este discurso hegemónico médico. Lo estoy generalizando mucho más y simplificando la pregunta. Estoy interpretando, si la interpreto mal, después en todo caso me corrigen.
Pero creo que la hegemonía del discurso médico tiene mucho que ver con la forma en que estamos organizados para vivir. Nosotros en esta organización del mundo, este modo de producción capitalista, exige que el exitoso, el macho alfa de la manada, sea el que dirija a todos los demás y el que decida sobre vida y muerte de todos los demás. Y los que no cumplimos con el paradigma del macho alfa, que estamos afuera de ese paradigma, prácticamente tenemos que estar sometidos a lo que diga el macho alfa, porque se supone que tiene que existir ese padre, ¿no? que nos conduzca, como que todos tenemos que buscar un padre que nos vaya conduciendo, cuando en realidad la verdad de la milanesa es que la historia nos muestra que los momentos de fraternidad fueron los momentos que mayores posibilidades tuvieron los seres humanos de ir generando decisiones que fueron en beneficio de la gran mayoría y fueron mejorando la convivencia de los seres humanos. Por eso pienso que el predominio tiene que ver con el cómo está distribuido el poder en la base de la organización social actual. Lo dejo ahora a Mauro para que él cuente también lo que él piensa. Muchas gracias. Gracias, Fran, por la pregunta. En mi experiencia, digamos, de formación, yo me crié, digamos, en la universidad, estudiando historia, leyendo a Foucault, y algo que pasa muy seguido cuando trabajamos sobre patologización, sobre esta idea de que determinados rasgos de un individuo lo convierten en trastornado o afectado por un trastorno o por una patología, pero de manera intrínseca, se cuela muchas veces esta idea de que la medicina oprime, no clasifica para castigar, y hay un vocabulario, digamos, que viene de lecturas digamos, políticas de algunos marcos de las ciencias sociales, donde es muy fácil decir, bueno, la medicina hegemónica castiga a los cuerpos disidentes, uno puede decirlo así y en realidad tiene sentido, o decir, la despatologización es el trabajo que hacemos los activistas intersex para liberar a las disidencias corporales de la opresión del sistema médico hegemónico. Suena bárbaro como consigna, el problema, digamos, al que me enfrenté después es que en realidad sirve de muy poco para el activismo, salvo, digamos, para el trabajo de despatologización. Porque yo en ese sentido, así como que soy, quiero ser como continental en mis lecturas y a veces en mi escritura, pero analítico en el abordaje, digamos, de mi trabajo profesional. Yo soy alguien, más que ser un activista intersex, yo como coordino, más dirigir mi trabajo, coordino un grupo de trabajo que se llama IDIPAZ, que lo que hace es monitorear el modo en que la Organización Mundial de la Salud define y maneja los distintos diagnósticos y tratamientos destinados a las personas intersex. Y en ese punto, por ejemplo, hay personas que creen que, voy a poner un ejemplo de mi vida activista. Hace varios años atrás, define y maneja los distintos diagnósticos. ¿Cambiamos? No, algo pasa, ¿no? Perdón. Diagnósticos y tratamientos destinados a las personas intersex. ¿Tienes en una reunión, por ejemplo, que creen, hola? Que, sí, se escucha, Mauro. Voy a poner un ejemplo. Estaba en una reunión de activistas intersex, hace varios años atrás se había contratado, define y maneja que no era intersex, pero que tenía, digamos, y nunca había trabajado con el movimiento intersex. Entonces, ya desde el comienzo de la reunión, esta persona estaba horrorizada
porque decía que los activistas intersex nos autopatologizábamos porque hablábamos de nuestros diagnósticos. Entonces tuvimos que explicarle que cuando las personas intersex hablamos, digamos, usamos distintos registros y hablamos de nuestros cuerpos y de lo que nos pasa, usando distintos vocabularios, incluidos vocabularios diagnósticos. Y que despatologizar la intersexualidad no quiere decir dejar de usar diagnósticos o hacer de cuenta que las personas intersex no tenemos ningún problema de salud. De hecho, las personas endosex también tienen problemas de salud. Es decir, por ejemplo, hay gente que dice, es decir, en general, tener un cuerpo intersex de por sí no causa problemas de salud, excepto en un par de situaciones. Una situación, una persona que nace con gónadas mixtas, por ejemplo, que en vez de tener testículos u ovarios, tiene ovotestes, tiene un riesgo incrementado de que esas gónadas se malignicen, es decir, que tengan un tumor, que se desarrolle un cáncer. Hay gente que dice, no, pero cuando ustedes dicen eso, están patologizando los cuerpos intersex. En realidad no. Lo que estamos diciendo es que tener un cuerpo que varía del promedio femenino masculino en sí mismo no es una patología. Tener un ovoteste en sí mismo tampoco es una patología. Solamente hay que hacer controles. Del mismo modo en que se hace controles una persona que nació con ovarios. Tener ovarios tampoco es una patología. Sin embargo, los ovarios se pueden malignizar. Entonces, desde el punto de vista del movimiento intersex, despatologizar quiere decir que la medicina se ocupe de las necesidades médicas y que deje en paz a los cuerpos intersex en todo lo que tiene que ver con las variaciones corporales saludables, incluido, por ejemplo, el tamaño del clítoris o del pene, el que un cuerpo tenga vagina, o no tenga útero, es decir, todas esas intervenciones que son cosméticas, dejarlas de lado porque eso sí es patologizar la diversidad corporal. Pero por el otro lado, seguir prestando atención a las necesidades, médicas verdaderas de las personas intersex. Esa distinción yo sigo encontrando que le resulta muy difícil de aceptar a muchas personas que se acercan al movimiento intersex sin ser intersex, o que vienen desde el paradigma de la despatologización a decir, si se menciona algún tipo de problema de salud, entonces se está repatologizando. Para despatologizar, desde nuestro punto de vista, es necesario que las personas tengan el mayor grado de conocimiento posible para tomar decisiones autónomas respecto de su cuerpo. Cambiamos de intérprete. Bueno, muchas gracias otra vez por sus respuestas. Otra pregunta que surgió es, ¿qué recomendaciones harían a quienes hoy están pensando en políticas de cuidado? Y quizás podemos mantener el mismo orden, Carlos, después Mauro. Sí, cómo no. Un ser productivo. Esta es una de las cosas también que estuvo en la base del patriarcado, ¿no? El que produce, el que va a buscar el alimento, el proveedor, etcétera, etcétera. Y fíjense que todo lo que tenía que ver con el cuidado no era valor. Así que no tiene un valor en la vida económica, inclusive en el lenguaje de los economistas, se habla siempre de la producción. Cuando en realidad, ahora, desde la creación de los microprocesadores en los años 70 en adelante,
Es impresionante cómo se ha modificado la relación entre los que se dedican a aplicar la fuerza de trabajo a la transformación de la materia, que sería lo que le llaman la producción, y todo lo que tiene que ver con el cuidado. Se aumentó muchísimo, está abarcando cada vez más sectores de la vida del ser humano. En este sentido, yo creo que es importantísimo que nosotros, esto es una demanda común a todos nosotros, que nos pongamos de acuerdo y tratemos de bregar para que ese trabajo del cuidado, que nunca se le dio un valor económico, nunca se le dio un reconocimiento, pero siempre fue un trabajo social necesario, nosotros tenemos que tratar de bregar para que se le encuentre un valor económico. Dijo en un momento dado Mauro, nosotros somos un movimiento pobre, pero ¿pobre por qué? Pobre porque nosotros no estamos aplicados a la producción directa de los bienes, nosotros no estamos aplicados a la transformación de la materia. Esa transformación de la materia está quedando cada vez más en el poder de las máquinas, por suerte, porque no es digno de un ser humano estar todos los días haciendo un mismo trabajo con las manos, sin pensar, sin nada, porque realmente es rutinario, etcétera, etcétera. Lo que es digno del ser humano es cuidar al otro. Eso sí es un trabajo digno del ser humano. Ese es un trabajo que da dignidad al ser humano. Y tenemos que tratar de que la sociedad le vaya dando un valor, una remuneración que haga que ese trabajo no lo haga la gente por voluntad y porque necesita brindarse al otro, sino que esa necesidad también sea reconocida como un hecho, como un trabajo social necesario que debe ser reconocido. Creo que en esto es algo que nos compete a todos nosotros. Creo que la política del cuidado es algo que nosotros tenemos que enfatizar, tenemos que tratar de darle valor y tenemos que empezar a ponerle números. Porque esto de que nuestras luchas sean nada más que en base a nada más que conversaciones no nos va a ayudar demasiado. De todos modos sirve también. Yo no quiero echar todo por tierra, pero sí pienso que le va a dar mayor solidez si nosotros encontramos un fondo económico que nos sustente y que nos pueda permitir la lucha, brindándole todos los esfuerzos que le tenemos que brindar de una manera que no implique resignar nuestra vida propia, ¿no? La verdad coincido totalmente con esa posición. Estoy por supuesto a favor de una profesionalización del cuidado. Me pone muy nervioso cuando aparece estas economías afectivas según las cuales la docencia es un sacerdocio, la enfermería es una vocación, un apostolado. Es decir, el cuidado es un trabajo, en ese sentido, en términos de derechos laborales, debería ser protegido como otras actividades laborales. Y en general, digamos, y al mismo tiempo eso implica que hay normas en relación con el cuidado de los otros que también deben ser profesionalizadas y sometidas, perdón por ser tan repetitivo, al monitoreo del cumplimiento de derechos humanos. Es decir, a mí me parece que la discusión entre si el cuidado es una disposición, una actitud, un acto de generosidad, o si es un trabajo, lo que parece borrado en ese lugar tiene que ver con la situación de aquellas personas que son cuidadas y que el recibir cuidado es lo que garantiza un determinado estándar de vida o la posibilidad misma de la vida, y en ese punto no puede quedar a merced de la generosidad ajena o del trabajo mal pago ajeno o mal formado,
decir, con escasa formación. Y me parece también que, y en eso creo, digamos, nuestros movimientos también muchas veces han coincidido, en que al poner las políticas de cuidado en el, pero centradas en quienes cuidan, y en la labor de quienes cuidan y cómo categorizarla, al tener ese centro, se saca de la discusión la autonomía y la agencia de aquellas personas que son cuidadas, ¿no? Donde, porque la existencia de, o sea, la necesidad de ser cuidadas y la existencia de otras personas que cuidan, sea, digamos, profesionalmente, o sea, por una relación afectiva, o lo que fuese, no elimina la agencia subjetiva de la persona que es cuidada, que en general ni siquiera aparece en el debate. Es decir, desde mi punto de vista, las discusiones sobre cuidado siguen estando profundamente desbalanceadas por esa ausencia. Muchas gracias, Mauro. Acá en el chat del Zoom aparece algo que no es una pregunta, sino más bien un comentario y se los quería leer. Dice, me pareció interesante el vínculo que marcó Mauro entre discapacidad, intersexualidad y aborto. Pienso en cómo la hegemonía del saber poder médico determina la continuidad o no de un embarazo en función de esta ideología de la normalidad. ¡Qué tema interesante! Me parece que nada tiene que ver con el derecho legítimo a decidir, pero ¿cuán mediado puede estar esa decisión por el modelo médico hegemónico? No sé si Mauro o Carlos quieren comentar acerca de esta observación, que de hecho no es una pregunta, pero la rescato desde el chat. ¿Puedo agregar alguna observación más para, en todo caso, como hacer una ronda de comentarios? Yo me permito hacer un comentario yo, que me surgió a partir de lo de Mauro, que es que, no sé si se acuerdan, que al principio de la cuarentena mucha gente salía a aplaudir al balcón a cierta hora por los profesionales de la salud, por el tema de la pandemia. Y medio que no se cuestionaba eso. Porque, bueno, ¿quién cuestiona el rol tan heroico de profesionales de la salud, que por cierto están en condiciones a veces muy despreciadas, o sea, despreciadas en un contexto, incluso materialmente, en un contexto de ajuste? Y justo salió una revista llamada Maricones del Mundo Unidos y Escupidos, que tenía que ver con distintas posturas de gays y putos y bisexuales de Latinoamérica. Y había un texto de un escritor chileno que decía que le dolía mucho a veces ver este colocar en un pedestal acríticamente a profesionales de la salud, cuando él todavía se acuerda todos los días de hace 20 años, 30 años, no me acuerdo cuánto, que cuando su novio se estaba muriendo por complicaciones vinculadas al VIH-Sida, las enfermeras y los médicos le dejaban la comida en la puerta del cuarto y no entraban a cuidar a su pareja. Bueno, eso, y aparte del comentario que habían hecho sobre la idea de profundizar en la discusión sobre discapacidad, intersexualidad y aborto, alguien había mandado un comentario también que decía, en relación a las vidas vivibles, que es interesante también pensar en la perspectiva paliativista, que todo el tiempo debe limitarse a entender que no es la medicina la que debe decidir qué vida es vivible y qué vida no. Entonces, bueno, en torno, si quieren hacer comentarios en torno a alguna de esas distintas cosas. Carlos, ¿querés que empiece o querés empezar vos? Les pido un favor. No hay problema. Comento, perdón, Carlos, que te interrumpo. Sí, perdón. Más solamente para avisarles
que podemos tomar esta última, esta intervención como la última para ir pensando un cierre, así que desarrollen ese tema con total tranquilidad, así podemos cerrar después de ese tema, ¿les parece bien? Correcto, entonces empezamos, Mauro, te aludieron a vos directamente, me parece interesante, yo creo que te confirmaron en lo que vos dijiste y por ahí querés hacer algún comentario, yo te dejo la palabra. Muchas gracias, muy, muy amable. Yo primero voy a decir que este es un tema muy espinoso porque evidentemente toca derechos que pueden pensarse en términos contrapuestos y personalmente en general el movimiento intersex no activa en contra de los derechos reproductivos incluyendo el derecho al aborto, es decir que soy pro aborto. No creo que ninguna persona, ninguna mujer ni otra persona gestante tenga que ser obligada a llevar adelante un embarazo no deseado. Lo que ocurre con la gestación de fetos en los cuales se diagnostica un rasgo intersex es que se recibe información que dice, bueno, que esa persona va a nacer con algún tipo de malformación corporal que la va a hacer una feliz, que además va a ser una persona rechazada por el resto del mundo y que además va a ser una persona que va a necesitar muchas cirugías. Y que entonces hay un punto en el que esa información, digamos, también daña la autonomía decisional de las personas gestantes. Por otro lado, cuando, digamos, en las conversaciones con distintos grupos feministas en relación a los proyectos de abortos que incluían malformidad, lo que nosotros decíamos es que no nos parece que debiera existir algún tipo de causa que hace más aceptable un aborto. Creo que el aborto debería ser aceptable en tanto decisión de la persona gestante en cualquier circunstancia. Decir que es más aceptable el aborto en caso de malformación, bueno, es lo que se denomina, ¿no?, la hipótesis expresiva, es decir, que se expresa que hay ciertos cuerpos que valen menos que otros, y que eso estuviera escrito en una ley, bueno, realmente hay personas que dicen, sí, bueno, pero eso no estigmatiza a los fetos que no van a nacer porque no van a nacer, pero de alguna manera proyecta ese estigma sobre las personas que ya nacimos. Si se consideran que nuestros cuerpos, por definición, son malformados y deberían ser abortables, digamos, tener un umbral mayor de abortabilidad, por decirlo de alguna manera. A mí, a diferencia de mucha gente, no sé cómo es la opinión que tuvieron ustedes, me resultó muy horroroso el intercambio que tuvo uno de los directores del CONICET, Cornblit, con una senadora, me parece, opositora al derecho del aborto, que le hizo un planteo en relación con el síndrome de Down. De nuevo, yo soy pro-aborto. Es decir, que discrepo con ella. Ahora, ella le dijo, bueno, pero la verdad es que cuando hablamos de usar la malformidad, las malformaciones, como causal de aborto, hay una continua deselección genética de personas con síndrome de Down. Y ella se equivocó, ¿no? Entonces dijo, bueno, que es una enfermedad, qué sé yo. Y él la atacó diciendo, no sé si ustedes recuerdan que le dijo, eso no está bien, está mal, ¿no? Y todo el mundo lo aplaudió. Ahora, yo pensaba, ¿no?, desde mi casa, y de nuevo, desde mi posición de alguien que encarna un cuerpo que en teoría, digamos, sería un cuerpo abortable debido a una malformidad de nacimiento. Dice, pero no, lo que él dijo no está bien, está mal. De hecho, es muy impresionante. En lugar de decir, no, el síndrome de Down no es una enfermedad, es un síndrome, y sí se recomienda el aborto selectivo.
Pero él no dijo eso. Lo que hizo fue pararse en la autoridad científica para decir, este tema no vamos a hablar, y humillar a una persona que no manejaba el lenguaje técnico, diciéndole, no, su pregunta es improcedente. Para mí, esa, digamos, fue como una expresión de la soberbia médica y del cierre a la discusión sobre malformaciones corporales que la medicina sigue poniendo en práctica hasta el día de hoy. Lo cual, por supuesto, introduce planteos muy complicados, porque significa que incluso en el ámbito de quienes defendemos los derechos sexuales y los derechos reproductivos, no necesariamente hay acuerdos y acuerdos programáticos. Es decir, hay mucha gente que nos dice, por ejemplo, hay un tipo particular de intervención de normalización corporal que se hace antes del nacimiento. Se hace, es una intervención prenatal. En algunos casos se le da a las personas gestantes corticoides durante varios meses, un tipo particular de corticoide, para evitar que su bebé al nacer tenga determinados rasgos intersex, ¿no?, en su cuerpo. Eso es una intervención prenatal. Nosotros tenemos compañeras de activismo que dicen, sí, pero está mal hablar de eso, porque en ese momento no hay persona. Esa intervención se hace para modificar el cuerpo de un feto, porque todavía no ha nacido. Y sin embargo, el movimiento intersex sí se ocupa de denunciar ese tipo de intervenciones que afectan la vida de esa persona, por supuesto, después de que nace. Es decir, cuando las personas intersex decimos que nuestros cuerpos son normalizados, aún cuando están en el útero de las personas que nos están gestando, a través de una intervención química, en ese punto llevamos el tiempo de la violencia hacia atrás, ¿no? Es decir, ¿cómo será el despliegue de la violencia biotecnológica contra las personas intersex que nos alcanza incluso antes de que hayamos nacido? Bueno, ese tiempo anterior hace que el movimiento intersex, aunque es un aliado de los movimientos en favor de la autonomía decisional sobre la reproducción, de pronto se encuentre enfrentado a algunos sectores de los movimientos feministas que dicen antes del nacimiento no puede pasar nada, porque no hay nadie en ese lugar. Nosotros decimos, bueno, no hay nadie en el sentido de que no hay una persona, pero sí hay un cuerpo que se concibe como un cuerpo malformado y como una vida que de nacer va a ser una vida que no va a ser digna de ser vivida. No, que quería hacer un pequeño comentario sobre esto que vos decís. Mauro, perdón, que le saqué la palabra a Carlos, que por ahí quería decir algo. Es que me parece que también a veces los movimientos en favor de la legalización del aborto se entrampan en discusiones biológicas, cuando en realidad la cuestión es qué significa, digamos, como para pensarlo también, el derecho, la biología, está todo intrincado en esto también. Y la concepción de la vida, nunca vas a poder ganar queriendo apelar a la biología en esto. O sea, una razón científica. Ese es el tema, es que el debate en general está cruzado por estas cuestiones también de apelar a la autoridad científica como última garantía de la razón. Y ese también es un callejón sin salida para las argumentaciones, me parece. O en muchos casos se ha dado, desde las posturas que buscan legalizarlo, discusiones solamente por ese lado. O sea, sí es importante, pero no creo que sea la última razón. Ese también es un tema. Bueno, si me corresponde a mí, dale, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, que de alguna manera, yo soy ateo, pero estoy de acuerdo con Dios. El hombre no se agota en lo material, digamos, en los aspectos biológicos que lo componen. Y me parece peligroso, y creo que se convierte a la ciencia en una religión, cosa que a mí me duele mucho, porque a mí me parece que es muy importante la misión de la ciencia, en tanto se pregunta cosas, no en tanto sea el lugar de la verdad. Cuando se pone en el lugar de la verdad absoluta, la ciencia casi siempre mete la pata, porque se transforma en religión y empieza a cumplir una función diferente de la que debe cumplir.
A mí me gusta más cuando la ciencia plantea interrogantes. De todas maneras, creo que realmente, es como dijo Carlos, yo también pienso que no se le puede dar, no se pueden buscar las razones de si se puede abortar o no en la biología, sino que las razones están dadas por la configuración cultural que estamos generando. Porque, ojo, que nosotros, es cierto que vivimos en una configuración cultural determinada, pero eso no quiere decir que nos tengamos que adaptar y tengamos que aceptarla. Justamente lo que pensamos los que están en la línea de pensamiento que estoy yo, que creemos que realmente tenemos que ir produciendo modificaciones en esas configuraciones culturales. Una de las configuraciones es esta de que de pronto es muy importante que no se tomen decisiones universales para todo ser humano que nace de determinada manera, tal tiene que ocurrir tal cosa, porque me parece que estamos sacando olímpicamente la posibilidad de que el sujeto se manifieste. Entonces, si bien el sujeto no se puede manifestar en el momento que está en el embrión, que está en el útero, no se puede manifestar, es cierto que después como ser humano sí se puede manifestar y nosotros tenemos que ver qué es lo que le estamos proponiendo. Creo que esas decisiones no tienen que estar basadas en los individuos, tienen que ser basadas en casos particulares, pero nunca el caso de una sola persona. Esto tiene que ver también, inclusive, si me permiten, pero esto ya para motivo de continuar en otras charlas, me parece, el tema de la eutanasia, pero tiene mucho que ver con esto también, donde las decisiones acerca del cuerpo de uno, no es cierto que las tenga que tomar uno como uno quiere y se acabó. Uno lo tiene que tomar, es cierto, y uno tiene que participar de esa decisión. Eso, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero me parece que creer que el cuerpo es una cosa de uno, que con la que uno puede hacer lo que se le da la gana, ahí yo ya no lo comparto. Creo que tiene que participar el sujeto, pero también tiene que participar el entorno, tiene que participar los seres que quieren, los seres que aman a ese sujeto. Tiene que ser una decisión compartida, no puede ser una decisión de una sola persona porque sí, porque es lo que le interesa a esa persona y se acabó, como si lo único importante fuese la felicidad individual. Por otro lado, quiero decirles que a mí me parece que estas luchas que estamos emprendiendo, que de pronto sí nos llevan mucho tiempo, hacen que nosotros, poco a poco, al meternos con el tema de las políticas de cuidado, hagamos que no se pierda el sujeto cuidado, digamos, porque si estamos pidiendo que se generen esas políticas los mismos sujetos cuidados. Al pedirlo nosotros, ahí no corremos tanto riesgo de que se pierda la agencia del que tiene que padecer el cuidado, digamos. Padecerlo lo digo en el sentido de que estás de alguna manera necesitando y necesita de ese cuidado y lo tiene que de algún modo usufructuar, tiene que ser beneficiado por ese cuidado. Entonces, pienso que al venir de nosotros los mismos demandantes, la formación de los cuidadores, creo que eso sería muy importante y que no sean profesionales formados solamente en la facultad, sino que tengan que ver con la relación con las organizaciones nuestras, que eso es lo que va a hacer que se presentifique permanentemente la voz del sujeto que tiene que ser cuidado. Me parece que tenemos que cuidar las dos cosas. En la relación cuidador-cuidado, tenemos que cuidar al cuidador que sea una persona respetada, que tenga su remuneración, que esté profesionalizado, como dijo Mauro, pero también tenemos que hacer que sea en base a la demanda del que pide, del que necesita ese cuidado. No podemos obviar la agencia, y esa agencia se tiene que manifestar en organizaciones, nuestras mismas organizaciones. Por eso, justamente termino con esto,
agradeciendo mucho y realmente me siento muy, muy, ¿cómo les podría decir? Me siento como muy identificado con la lucha y con estas propuestas que están haciendo la gente de la UBA al acercar el conocimiento académico a lo que son las organizaciones de los discapacitados y de los grupos vulnerados, como los intersex, etcétera, etcétera. Creo que realmente es un paso adelante que se está dando que me parece que es maravilloso desde mi punto de vista, porque yo eso lo estoy luchando desde hace más o menos cerca de 40, 50 años, más o menos, y realmente me costó muchísimo que se entendiera que no estaba buscando que de pronto nuestra demanda sea una cuestión dictatorial y que ignore a la sabiduría de los profesionales, sino que siempre pensé que era muy importante que la sabiduría de los profesionales esté de alguna manera nutrida de nuestra experiencia. Muchísimas gracias por todo esto que están haciendo, porque creo que en esta dirección es como nosotros podemos ir empezando a revertir algunos conceptos básicos del malentendido que implica que los demás nos tienen que definir la vida. Muchísimas gracias, Carlos, la verdad, muchísimas gracias por tus palabras. Quería preguntarles a Francisco y a Carlos García si quieren hacer algún cierre, una breve síntesis, si lo desean hacer, así ya pasamos al final de esta charla. ¿Desean hacerlo? Yo simplemente quería decir algo muy breve, más que una síntesis de la charla. Seguramente a todas las personas que escucharon y compartieron esta charla les quedarán muchísimas preguntas. Lo importante es que podamos seguir el diálogo. Se seguirá, en el caso de las personas que cursan el seminario de prácticas sociales virtualizadas, lo podrán seguir seguramente a través del campus y tendremos vías de contacto. Lo que nosotros hacemos desde Filosofía y Letras de la UBA y particularmente desde el programa de discapacidad y accesibilidad es intentar siempre poner en diálogo las disciplinas que cursamos en la facultad, cualquiera de ellas, antropología, historia, letras, artes, con estas cuestiones vinculadas con discapacidad, derechos humanos, también como decía Carlos, movimientos vulnerables, entendiendo que hay que pensarlo de una manera, no que la universidad va a derramar un saber sobre alguien, sino que el saber mismo de la universidad, que es la misión que tiene producir saber y producir transformaciones sociales, tienen que estar totalmente vinculadas con los movimientos sociales. No lo podemos hacer de otra manera. No es que uno baja un saber académico y lo extiende, sino que todos los saberes y todas las formas que nosotros pensamos las transformaciones sociales, las hacemos nutridas de los movimientos sociales y de las organizaciones. Y ahí ponemos a dialogar las disciplinas. No es que las disciplinas dicen algo sobre la discapacidad. La misma idea de discapacidad o de intersexualidad, o cualquiera de estos términos que usamos, interpelan, interrogan las disciplinas que se cursan en la facultad, las reconfiguran. Y entonces ese movimiento constante es el que intentamos siempre ampliar y sumar más actores sociales. Y esperamos que este primer encuentro de estos dos seminarios, de estos dos espacios, sean una muestra de eso y que podamos proseguir siempre estos diálogos. Francisco, ¿querés añadir algo más? No, quería decirle muchísimas gracias a los dos panelistas y también a todas las personas que mandaron preguntas y comentarios y también que prestaron su atención y su tiempo. Gracias, Francisco. Gracias a todos. La verdad que fue una puesta en tensión de conceptos deliciosa. Y bueno, la verdad queríamos agradecerles mucho, le vamos a recordar a todas las personas que nos están escuchando o viendo que tenemos previsto que este seminario, como les decía al comienzo, este año tiene 4 encuentros, es la primera vez que lo hacemos en formato virtual. El próximo encuentro será el martes 15 de septiembre y el tema será medicalización de la infancia.
Interrogando sentidos y prácticas. Ese es el título del encuentro. El será el martes 13 de octubre, se llama Derecho al Placer, Asistencia Sexual y Autonomía. Y el cuarto encuentro será el 10 de noviembre, Políticas de Cuidado, Cuidar y Ser Cuidados. Estos encuentros se van a dictar habitualmente de 19 a 21, son gratuitos, con certificado de asistencia, previa inscripción. Y se puede asistir a encuentros individuales o cursar el seminario completo. Este seminario es abierto a la comunidad y no es necesario ser estudiante de la facultad. Por último, agradecemos nuevamente a nuestros panelistas que realmente corroboraron que eran de lujo. A Carlos Prada y Mauro Cabral Grispa, muchísimas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a la BAC, Biblioteca Argentina para Ciegos, que nos cedió su Zoom. A Javier Moscoso, del área de comunicación de Filo, por ocuparse de la retransmisión vía YouTube. Y un agradecimiento muy especial a todo el equipo del programa. A Yanina Boria, coordinando el equipo de intérpretes integrado por Lilian Moreira y Adriana Soriano. A Verónica Rusler y Verónica Estáfora, que estuvieron a cargo del tipeo del subtitulado. A Marina Heredia y a Clara Galone, que estuvieron a cargo de la plataforma Zoom. A la recopilación del chat de YouTube, que estuvo a cargo de Lara Goldberg, Florencia Fulana, Majo Campero y también de Francisco Fernández Romero. También agradecemos a Eugenia Napios por la difusión y por la constatación de la accesibilidad, agradecemos a Lía Resnick. Agenden entonces nuestro próximo encuentro, martes 15 de septiembre, y el tema que nos convoca es medicalización de la infancia, interrogando sentidos y prácticas. Damos así por concluido el primer encuentro de nuestro seminario. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.